Un día la noche se hizo claridad para Abraham. La palabra de Dios le hizo descubrir en las estrellas una promesa de vida, con una vocación de padre para una descendencia. La oscuridad nocturna quedó para siempre iluminada en su historia, porque Dios hizo amistad con él, y él confió en su Señor. ¿No podré tener yo también amistad grande con Dios? ¿Cuál será en el firmamento de la historia la estrella que mi Dios ha escogido para mí? Habrá que acercarse de otra forma a la noche y estar atentos y ser valientes. Los que quieren amistad fuerte con Dios recibirán mucho, pero también se les exigirá mucho. Al desierto, ve al desierto, donde la soledad para encontrarte conmigo, donde el silencio para escucharme, donde la escasez para que sepas que yo soy tu tesoro, donde la aridez para que me busques a mí agua viva. Y marché al desierto para encontrarme con Dios, para que Él se dejase encontrarte a mí. Me llevé lo imprescindible, me llevé a mí mismo dispuesto a la lucha de la prueba. Tuve que dejar, y dejé mucho, para que mi corazón no se apegase a nada ni a nadie, para tener lo único, lo mejor, a mi Señor. Allí estaba Él, esperándome. Pero el desierto es duro, especialmente cuando el sol se pasea sin prisas y con exceso. Llega el momento de la aspereza, de la tentación, como una salida dulce y fácil, tan cautivadora, tan apetecible, pero terriblemente embustera. Engaña para no continuar, para abandonar, para dejar de mirar a Dios, para volver a las cosas que son y resetar el corazón que ya palpitaba por Dios. Entonces, en medio de aquella inmensidad estéril y amenazante, he sentido el Espíritu de Dios que llegaba como un viento de consuelo, como un agua viva refrescante que me daba fuerzas para ver más aún la compañía de mi Señor, siempre presente a mi lado, iluminando y dando vida. Y he visto cómo brotaba una pequeña hierbecita, echando buenas raíces en lo oculto. Una vida preciosa asomaba sin miedo a los rigores de aquel desierto, y crecía en medio de la sequedad, hasta hacerse un árbol robusto y misterioso, sencillo y terrible, con dos trazos, uno elevándose de la tierra hacia el cielo, y otro tocando los extremos del oriente y del poniente. Tan seco como la arena de la que había partido, y sin embargo se convirtió en un árbol frondoso que comenzaba a dar fruto para alimentar toda boca hambrienta de Dios. Y vi mejor que antes, con la claridad del sol que nace de lo alto iluminándolo todo. Ante mí había una cruz maravillosa donde descubrí al Señor, abrazándome a mí y a la humanidad, y sentí que me llamaba a consagrarme a Él para que aquel árbol diese más fruto. Yo apenas tenía nada, poco le podía ofrecer a mi Dios, así es que le ofrecí lo único que tenía, a mí mismo. Mi corazón,